¿Cuántos recuerdos? El frío del invierno, los días en que anochece temprano, esas tardes jugando en las veredas de Hessler y Esperanza. Los árboles del jardín de mis abuelos, cargados de mandarinas. ¿Cuántas habré juntado en todas esas tardes? Y cuántas tardes también en la cocina, punto de unión de toda la familia, con este regalo de la naturaleza. Se transformaba en mermeladas, en licores y en tortas. Esos aromas de mi infancia, recuerdos imborrables que seguramente influyeron en mi sueño de hoy, convertirme en pastelero. Hoy voy a hacer una receta que es un mil crepes de mandarina y chocolate blanco. ¿Por qué mil crepes? Porque esa masa de panqueques o de crepes va a ser la masa de toda la torta y va a estar unida después por una crema de mandarinas y de chocolate blanco. Y para esa masa de crepes, en este caso vamos a usar una fórmula bastante atípica, que van a ver que lleva varios ingredientes, pero que después, una vez que vean el resultado, la van a adoptar seguramente porque es muy buena como fórmula y como técnica en sí. Entonces, los primeros ingredientes que tenemos que vamos a mezclar es huevos y azúcar. Huevos acá, azúcar común, una pizca de sal que va a ayudar siempre a que vayan desligando más fácil los huevos. Y después directamente con un batidor de mano los vamos a ir desligando. Vamos a perfumar también la masa con ralladura de mandarinas y si ustedes quieren podría ser también de naranja y después la crema hacerla en consecuencia. Entonces, ya ahí desligados un poco los huevos, vamos a sacar la ralladura de las mandarinas. Cuando llega el invierno, el aroma de mandarinas es siempre muy particular y es una fruta que en países como el nuestro es un poco ninguneada de los postres porque parece como una fruta que no merece la pena ser combinada y solamente consumida como tal, como fruta. Pero realmente con el chocolate se lleva muy bien, tanto con chocolate oscuro como con chocolate blanco. Entonces, esta vamos a perfumar ya desde ahora. Incorporamos leche también a esta preparación. Y después los secos van a estar formados por harina y cacao amargo. Entonces, estos líquidos los dejamos acá. Y acá vamos a tamizar directamente en el bol harina y cacao amargo. Cacao amargo de buena calidad. Elijan siempre el cacao que sea oscuro y que tenga una tonalidad rojiza en particular. Yo siempre digo que el cacao amargo, el más caro es el mejor, porque en realidad se traduce generalmente en el precio. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que el cacao amargo es el producto de esa molienda de los granos de cacao a los cuales le han extraído la manteca de cacao. Si le han extraído mucho, el cacao queda pálido y prácticamente no tiene tanto sabor. Pero si le han dejado un 20, un 22% de materia grasa, de manteca de cacao, después queda oscuro y es mucho más rico. Y la manteca de cacao es el elemento que hace que el chocolate sea caro. Por eso los cacaos amargos más caros son los mejores. Acá vamos a hacer un hueco y vamos a ir tirando el líquido desde el centro hacia los bordes. Y así vamos formando esta masa. Y hasta ahora no tenemos demasiada materia grasa, pero le falta todavía la incorporación de manteca o mantequilla fundida y después crema de leche. Entonces, por supuesto que tenemos, como tenemos que hacer una torta, tenemos que tener una gran cantidad de crepes. Por eso que las proporciones que ustedes ven de masa son realmente importantes. Primero tenemos que unir muy bien esto, porque recuerden que es importante que no haya grumos. Y después, recién, vamos a incorporar la materia grasa. Es un poco como en el caso cuando hacemos una masa levada, ¿no? Que siempre hidratamos primero la harina y después incorporamos la materia grasa porque sabemos que si no va a encapsularla y no la vamos a lograr homogeneizar más. Y una vez que tenemos entonces todo esto,
agregamos mantequilla fundida o manteca fundida y crema de leche. Entonces, esto es un reaseguro de que los crepes van a ser tiernos después. Y la masa de crepes, si quieren pueden tamizarla, si no pueden llevarla a la heladera y tamizarla después, eso como ustedes prefieran hacer. Pero siempre la masa de crepes tiene que conservarse en frío por lo menos 8 horas. Esta masa ahora se va a la heladera y voy a retirar una que ya tenemos lista. Tiene muy buen sabor. Y después las crepes van a quedar realmente súper ricas. Las manteníamos con papel film y ustedes van a notar que la consistencia de la preparación pasadas 8 horas es prácticamente la de una leche chocolatada, un chocolate espeso. Es así, bien, bien densa. Vamos a dejar unos minutitos hasta que hagamos entonces las crepes. Y vamos a ver el relleno de estas tortas. Vamos a trabajar con una crema hecha en base a chocolate blanco y citrus. El chocolate blanco también se combina perfectamente con los citrus. Jugo de mandarinas. Jugo de mandarinas va a venir al fuego. Y vamos a agregar la mitad del azúcar aquí. La otra mitad la vamos a combinar con almidón de maíz para lograr después que espese la preparación. Entonces, azúcar y almidón de maíz, como si estuviésemos haciendo una crema pastelera, prácticamente lo mismo. Ahí unimos. Siempre el almidón tiende, cuando ustedes intentan hacer una pastelera, como a aglutinarse, como a formar grumos. Por eso los cristales de la sacarosa, los cristales de azúcar, actúan como dispersantes de esos grumos. Por eso siempre conviene mezclarlos primero. Luego incorporamos las yemas. Y con esto tenemos que lograr una preparación que no tenga para nada grumos. Si no alcanza, le van a agregar un poquitito de líquido. Pero generalmente el volumen de las yemas alcanzaría para que todo esto funcione bien. Calentamos el jugo y a primer hervor, entonces lo vamos a volcar sobre esta preparación y luego nos faltan como ingredientes crema de leche y chocolate blanco. Pero ya el jugo está ahí a primer hervor. Movemos para que el azúcar realmente se funda bien y acá vamos a volcar. Con volcar la mitad estamos bien. Igual que como cuando hacemos una crema pastelera. Vamos a incorporar esto. Ahora va la crema de leche. Y el chocolate blanco, por supuesto, que va a esperar a que toda la crema haya espesada. No la vamos a incorporar ahora. Y acá venimos. Y vamos a comenzar a remover hasta que esto espese. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a Hessler, un pueblo en la provincia de Santa Fe, y mis abuelos maternos tenían árboles de mandarina enormes. Y entonces, todos esos sábados y domingos, pelando, comiendo mandarinas, o para hacer los licores, o para hacer jarabes, y si no, directamente como la fruta en sí. Ese clima que se genera a partir de las tardes de invierno. Tenemos lista, apagamos el fuego, y una parte vamos a volcar sobre el chocolate. La otra vamos a volcarla acá, porque es mucha cantidad de masa caliente, de preparación caliente, como para que el chocolate realmente la soporte. Y no se olviden que se quema fácil, por lo que les dije, al carecer de la pasta de cacao, es un producto un poco más endeble, si se quiere, y
Entonces necesitamos solamente que una parte funda el chocolate. La otra tiene que esperar ahí. Ahí vamos a unir, esto es muy, muy rápido. Y recién, cuando nosotros notamos que la gran mayoría del chocolate fundió, ahí lo volcamos al seno mayor. Al principio va a parecer que está así graso y que no se va a unir más, pero eso es normal dentro de las preparaciones de choco blanco. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con chocolate blanco es que muchas veces hacemos cualquier tipo de cremas y queremos que quede en un color blanco o marfil. Y el chocolate blanco, en cuanto lo mezclamos, aunque sea con crema de leche, se va a poner amarillo. Es raro que mantenga el color blanco. No sería de muy buena calidad si lo hace. Entonces vamos mezclando, ¿ven? Con un batidor. Y después esta crema es la que vamos a utilizar de relleno. De a poco la crema va emulsionando, desaparece todo ese aspecto cortado que tenía y aparece nuevamente el brillo. Y ahí, entonces ponemos ya a enfriar sobre un baño de María. Colocamos acá y lo vamos a dejar que espere hasta que tengamos las crepes listas para poder nosotros rellenar. Vamos entonces a las crepes. Esto lo dejamos acá a un costado. Teníamos la masa descansada en la heladera. Tenemos la crepera o la sartén para hacer los crepes. Siempre tengan un poquito de manteca a mano porque generalmente los primeros se pegan un poco. Nosotros sabemos que las masas que tienen algo de materia grasa son menos sensibles a quedarse pegadas en la crepera, pero en este caso, por las dudas, tengan siempre a mano un poco de manteca. Si es manteca clarificada, mejor, si no, directamente la manteca. Ahí. Apenitas. Vamos a... Siempre... Muchas veces se deposita la parte más densa abajo. Y vamos con un cucharón a comenzar a hacer. Cubrimos toda la superficie. No los hagan tan delgados porque no se olviden que vamos a armar una torta. Entonces, de a poco lo vamos a dejar ahí. Y así tenemos que esperar que coagule, que vaya cocinando. Vemos cómo empieza el calor a transmitir y empieza a ponerse opaco porque se va cocinando la masa. Y entonces después, con una espátula siliconada, porque estamos trabajando sobre una sartén antiadherente, entonces vamos a ir dando vuelta. Y así vamos a hacer 4 o 5, porque yo ya tengo hechos y adelantados algunos más. Creo que ya tengo suficientes como para poder comenzar a armar la torta. Y el armado es simple. Vamos a, por un lado, a tener esta crema que no debe enfriar del todo porque si no, después no vamos a poder esparcirla en una capa fina. Y las crepes así puestas. Entonces, vamos a colocar aproximadamente una cucharada de esta crema, que podríamos llamarla curd de mandarinas y de chocolate blanco. Al tener almidón quizás no sea lo correcto. Es una crema de chocolate blanco y mandarinas con algo de curd, pero el sabor después es mucho más sutil en sí. Tenemos esto, vamos a hacer otro. Y lógicamente que la idea de la combinación de los colores es por el contraste, ¿no es cierto?, de ese color chocolate tostado que tienen las crepes justamente versus el color amarillo de la mandarina. Pero ustedes podrían perfectamente armar la torta en base a una crema pastelera
de chocolate oscuro, de una de cacao, de pistachos, y así armándolas de a poco. Y así seguimos consecutivamente hasta agotar las crepes y el relleno. Mientras tanto, vamos al paso a paso, así copian la receta de este mil crepes de mandarinas y chocolate blanco. Mil crepes de mandarina y chocolate blanco. Para la masa de crepes, unir 6 huevos con 100 gramos de azúcar y una pizca de sal fina. Agregarle 360 centímetros cúbicos de leche y la ralladura de una mandarina. Por otro lado, tamizar 180 gramos de harina con 30 gramos de cacao amargo. Integrar los líquidos a los secos. Finalmente, unir 90 gramos de manteca fundida y 180 gramos de crema de leche. Dejar reposar la preparación en la heladera por lo menos 12 horas. Cocinar cada crepes sobre una sartén enmantecada. Para la crema de mandarinas, calentar 300 centímetros cúbicos de jugo de mandarinas con 100 gramos de azúcar. Unir 100 gramos de azúcar con 50 gramos de almidón de maíz. Incorporarle 8 yemas. Volcar el líquido caliente sobre la preparación de yemas. Agregar 400 gramos de crema de leche. Volver la preparación sobre fuego y cocinar hasta espesar. Volcar la preparación sobre 300 gramos de chocolate cobertura blanco. Homogeneizar. Enfriar sobre baño de hielo. Para el armado de la torta, superponer capas de crepes y de crema de mandarinas. Vamos a hacer una decoración para esta torta de crepes y de mandarina, para lo cual tenemos la opción de utilizar, si queremos chocolate blanco, tenemos que templarlo previamente para poder utilizarlo en todas las decoraciones, porque si no, saben que no van a estar estables en temperatura ambiente, es decir, se van a desplomar todo lo que querramos decorar. Y en este caso, si no, puedo utilizar un baño de repostería, un baño de chocolate o chocolate hidrogenado blanco, que es el que en este momento tenemos. Entonces, si utilizamos esto, directamente lo fundimos y después ya lo podemos utilizar. Lo que quiero lograr son lo que se llaman colas de gallo o lenguas de fuego, que son decoraciones de chocolate que tienen movimiento. Para ello tenemos acá un acetato de aproximadamente unos 20 por 30 centímetros. Vamos a colocar una capa delgada de ya sea del baño o del chocolate cobertura templado. Eso ustedes lo deciden. Vamos a estirarla para que sea uniforme. Un poquitito más. Vamos a agregarle. Y tenemos que lograr realmente que cubra todo el acetato en forma pareja. Una vez que nosotros ya le dimos ese espacio así uniforme, tenemos que lograr que se desaparezcan todas esas marcas que hizo la espátula, por eso lo movemos de esta manera. Y después vamos a esperar a que el chocolate empiece a tomar levemente antes de poderlo marcar. Si quieren acelerar un poco el tema, podemos ponerlo un poco sobre un mármol frío hasta que yo note que empiece a tomar. Y después lo que hacemos es, con un cuchillo de oficio o con una espátula, vamos a marcar el chocolate así a la mitad. Todavía le falta un poquitito. Dejemos acá. Ahora nos damos cuenta porque va poniéndose cada vez más opaco. Entonces, cuando yo trazo con el cuchillo, ya el trazo queda. Y después vamos a ir marcando de esta manera, no con el filo, sino con el revés. De este lado. Algunos triángulos que después van a ser los que tengan movimiento. Hay distintas formas de hacer estas colas de gallos, pero esta es una de ellas. Y una vez que nosotros tengamos que ese chocolate empieza a tomar, lo vamos a arrollar para justamente darle el movimiento, porque si no tendríamos nada más que triángulos en sí. Entonces, una vez que tenemos que esto comienza a girar, ven que ya me ofrece resistencia, entonces lo voy a arrollar sobre sí mismo. Lo voy a atar
sin demasiada presión. Y esto lo voy a llevar a la heladera y voy a retirar unos que tengo ya de la heladera directamente. Entonces, llevo estos y voy a traer dos rollos que ya están armados. Son pocos segundos de heladera si ustedes trabajan con baño de repostería. Con el chocolate tienen que dejarlo quizás un poquitito más. Acá tenemos uno y acá tenemos otros. Entonces, después vamos a ir retirando el acetato y vamos rescatando las colas de gallo. El resto de chocolate lo pueden lógicamente fundir y volver a utilizar. Saben que el chocolate tiene esa ventaja de que se puede fundir y volver a usar sin problemas. Y entonces, nuestra torta la vamos a terminar. Acá ya tenemos una que está bien fría. Vamos a colocar una cucharada de la crema en la superficie. Vamos a espolvorear con cacao amargo todo alrededor. Vamos a poner algunas de estas colas de gallo acá en la misma crema para darle movimiento y después vamos a volver a espolvorear. Entonces podemos tener una torta completa tanto en altura, en sabores, en colores que realmente van a ser la delicia de nuestra mesa y a veces son tortas muy simples que combinan bien para las mesas dulces y tantos eventos que a veces no llegamos a hacer a tiempo. Es algo que se puede hacer, se puede mantener frisada la torta completa y después acordarse de retirarla un día antes de la heladera, del freezer, perdón, a la heladera para así llegar. Acá un poquito apenas de chocolate de cacao y la vamos a llevar entonces a la mesa, a nuestra torta que combina mandarinas con chocolate blanco y con esas crepes. Lo vamos a acompañar con un licor de naranjas, un poco con hielo para rebajarlo y para darle un toque fresco. Y bueno, anímense a probar estas recetas que son en general muy simples y que gozan del apetito de todos para poder disfrutarlas. Chocolate blanco, mandarinas, no podemos pedir más. Tenemos muchos más programas, más recetas, más chocolate. Los veo en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.